Ahora sí, lamentamos chicos esta situación. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza, Ronepago.cl, donde dedicamos a conversar y hablar sobre videojuegos. Soy Snow, junto a mí en esta ocasión me acompaña Metaru. Y estábamos conversando en off, porque no salió lo que estábamos hablando. Bienvenidos a una edición en vivo de La Pauta. Claro, qué bueno que no estaba hablando con las noticias antes de. Sí, estuvimos ahí revisando algunas cositas y digamos que Tenecan en esta ocasión no pudo acompañarnos por un temita personal y que este fin de semana se vienen lluvias, así que nos estamos preparando. Igual se ha sentido bastante cálido el clima esta semana al respecto, en la tarde sobre Mira, todo. sinceramente estábamos diciendo que se vienen harto eventos que están con miedo de postergarse por las lluvias que están pronosticadas para el fin de semana, pero entre eso y los temblores que hemos tenido, a mí no Familia. me sorprende que nosotros estemos transmitiendo ahora y se venga otro temblor, pero mira, voy a tocar Claro, madera porque streamers se sorprenden por temblor. Dejémoslo así. streameando Santiago Big Like. Claro. Bueno, vamos con las noticias de esta semanita. Que pensaba que no iba a estar tan cargado, pero tocando madera, hoy día salieron todas las noticias de la cula. Sí, hoy nosotros en pauta así. Oh, no te preocupes, tiene que andar nomás tranquilo, si no te preocupes. Esta semana está terrible fome, la vamos a hacer súper cortita. La semana. La semana, Ah. miércoles. ¿Cómo estuvo tu semana? Ah, bien, genial, me ha ocurrido todo esto. Y recién estaba miércoles. ¿Qué semana, eh? Ya. ¿Qué Bueno, semana? sí, vos, ¿qué Ah, semana? es semana. Estoy pensando qué número de semana es. Estaba perdido. Ya, oye, pato. Parte tú, por favor. Dale, estamos sumamente acordes el día de hoy. Partamos Auxilio. entonces con las notitas editoriales. Entre ellas que FestiGame anuncia los artistas que se van a estar presentando en esta edición. Y entre los cuales tienen confirmados por parte de los artistas de videojuegos a. Ah, sorry. Pasan qué cosas estando aquí en off. Ahí sí. Ahí sí. Ya. ¿En qué está? Ah, sí. Estaba confirmando que la parte de videojuegos se va a estar presentando Polystation en FestiGame. Y por parte de anime va a estar Anime Rough Project y Kihara Storm. Van a ser los artistas que ya están confirmados para esta edición de FestiGame. Igual ellos están como confirmados hace un ratito, como la mayoría de los artistas que iban Sí. a presentarse en FestiGame. Esto es como un anuncio más oficial. Sí, me dieron un anuncio ya 100% oficial al respecto. Ya. Sí, nos mandaron ¿Qué un comunicado más? y se encuentra publicado en el sitio. Ya. Y aparte de eso, nuestra querida amiga Lady Ixel, muchas gracias por la mención, nos anunció, o nos compartió en realidad, el anuncio de que Hadouken, Dojo Gamer y F2G eSports confirman Never Give Up para noviembre del 2023. La NGU. Hace 3 años que no se hacía esta actividad y ahora vuelve de cara a toda la compañía que está regresando Capcom con Street Fighter VI. Y para la gente que no sabe, los que participan dentro del evento del Fighting del FGN, FGC. NGU Ya. 2023, Never Give Up, entra como parte del circuito del Capcom Cup. Oh, o sea, esto es parte de las clasificatorias. Sí, son parte de las clasificatorias que se están Oh. realizando. Llegó el momento de ponerse bueno en Street Fighter. Todavía, ya es muy tarde, ya. Ya muy tarde. Ya valí. Claro, no jugaste la beta y perdiste. Oh. No, esto no es como Tekken, que yo me puedo meter con Lau y apretar tres botones todo el rato y ganar. O sea, igual ¿No? tienes la Ah. opción de los. Recuerda que están los controles modernos, que ahora presionas botones y funcionan todos los combos. No sé, Y la siento que opción es clásica. moralmente incorrecto.
Es moralmente incorrecto, pero todos lo hacen. Decisiones, decisiones. Así que qué Pato, bueno que no hayan compartido el anuncio. ¿Cuándo dijiste que se va a realizar esto? Esto se va a estar realizando en noviembre del 2022. Nice. Ya, ahí, anótelo ahí en su agenda. Sí. Anótelo en el Facebook. Sí, todavía no tienen fecha oficial, pero ya tienen por lo menos el mes. Perfecto. Y para mayor información pueden seguir a los chicos de AGDG Team. ¿Qué más, Patito? ¿Qué más ha pasado esta semana? ¿Qué más tenemos? Tenemos varios anuncios de Microsoft, porque saben que la semana pasada estuvimos conversando al respecto de que justo el día que emitimos salió el juicio de la FTC contra Microsoft, de que al final la jueza desestimó el caso, indicando de que está todo ok y por lo mismo ya se podían iniciar actividades. Pero estamos cercanos a las fechas límites que del acuerdo. Y como no sabían más cosas, tenían que todavía juntarse con la FMA, o sea, con la CMA, que es parte del Reino Unido. Y por parte de la FTC apeló al caso, aunque ya el viernes dijo de que no tenía ningún sentido la jueza, así que posiblemente mande el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero está, veremos. Por parte de la FTC igual salieron cosas de que la presidenta de la FTC, bueno, en realidad la que está a cargo, salieron los mismos congresos a cuestionar el por qué la insistencia y este como el cuarto caso que pierde al respecto de estos temas de fusiones. Independiente de todo eso. Dinero. Sí. Independiente de todo eso, Activision Blizzard y Microsoft, dado que ya estamos justamente en estas fechas de que tenían que sí o sí definir si que el acuerdo seguía o no, o pagar multa, decidieron extender el deadline de la fusión para el mes de octubre. Ya. Lo que significa que en el fondo Microsoft no tiene que pagarle a Activision Blizzard por el, en caso de que ya se haya cumplido el plazo, tiene que pagar una multa al respecto. Decidieron más conversarlo y decir que, dado que se están dando todas las situaciones, deciden va a ver qué ocurre. Nice. Y igual, todo se resume en dinero, así que... Sí, todo esto está más que claro, pero... Ahora, algo que había leído, a lo mejor lo pesqué mal la noticia, pero es que efectivamente eso va a asegurar de que Call of Duty, bueno, dentro de toda la tormenta de tonteras que está pasando a respuesta de esto, Call of Duty va a seguir exclusivo de PlayStation. Sí, parte de las cosas que habían dicho es que Microsoft y Activision Blizzard decidieron por lo menos poner el acuerdo de que la saga de Call of Duty sí o sí quedara oficialmente PlayStation. Uh-huh. Y el acuerdo dura 10 años. Y en el fondo era lo que había pelado PlayStation, de que oye, no van a quitar el acuerdo. No, no, ahí está el acuerdo, ya, está firmado. Ahí está, ya no es de palabra. Ah, pues, si no te gusta, te va y no más. Sí. Lo cual no quita. No. Ahí el diablo está en los detalles de que si Activision decide sacar otra franquicia de shooter, no sacarlo en PlayStation. Uf, y tenemos una noticia sobre sacar franquicias de shooters en otras plataformas. Oye, en todo caso, mira, entre los comentarios de que Destiny 2 ya está más que frito, ¿cachai? Entre que Overwatch está más que frito, y entre que nosotros hablamos que en realidad acá la plata no está en Call of Duty necesariamente, está en Candy Crush y en todas las otras franquicias de King. Yo creo que la mano va por otro lado ahí. Sí, igual a Diablo 4 también la ha estado yendo hasta donde sé, hasta donde he leído. No le ha ido mal, porque no he leído comentarios de cuando la wea le va mal, todos nos enteramos. Ah, sí, bo. Sí, bo, es como el caso de nadie se acuerda del informático hasta que se cae en todo el sistema. Oh, nadie se acuerda de Godfall hasta que alguien lo menciona. Claro. Pero sí, le ha ido relativamente bien y ya se están hablando de que van a salir los DLC o expansiones. Y nice. Ya, ese ya
es el caso de recuperación. Aún así, claro, igual el Call of Duty ya ha tenido el tema de que la base de usuarios que actualmente está jugando es menor que hace 5 años. Posiblemente sea porque no han sacado otra entrega. Así que con el Warzone, cosas así. Y cuando anuncien, yo creo que todos van a volver así como, ya, sí, necesito mi Call of Duty. Bueno, al final todos vuelven. Todos vuelven al lugar que los hizo feliz. Sí. Pero bueno, esas son las cosas que iremos viendo a medida que vayan pasando los meses. Lo que sí, por parte de Microsoft, empezó también a mover algunas fichas. Y entre ellas, esta semana anunció que va a poner término a un servicio de pruebas que ellos tenían, que era el Game Pass Friends and Family. Un plan que obviamente hacía que pudieras compartir el Game Pass con plan familiar, pero que no estaba implementado en todas partes. Esto estaba implementado en Irlanda, Colombia, Nueva Zelanda, Suecia, Israel, Chile, Hungría y Sudáfrica. Mi país. Claro. Espérate, esto funcionaba. ¿Es como el plan familiar de la Nintendo Switch? ¿O era algo más parecido así como una flexibilidad para compartir una misma cuenta entre varios usuarios? No, como el de la Nintendo Switch. Posiblemente porque quieran sacar otro servicio o quieran ya dejarlo de forma oficial y no estarlo implementando como paso a paso. Pero aparte de eso, anunció también de que va a estar finalizando el servicio de Xbox Live Gold, que seguía desde la Xbox 360. Y ahora va a pasar a contar un nuevo plan de servicio llamado Xbox Game Pass Core. Sí, es como en 31 minutos. El mundo terminó, pero inició uno exactamente igual. Claro. Y esto pasaría a ser parte del plan que se ofrece junto con el de consola, PC y el Ultimate. Y estaría costando, por lo menos en plata estadounidense, a 9.99. Unas 10 lucas. O sea, 10 lucas. Si MicroPlay todavía existiera. Estaría costando 8.000 pesos, así que debe ser algo así. Sí, si MicroPlay todavía existiera, eso estaría valiendo 10 lucas. Pero espérate, ¿esas son 10 lucas mensuales? Sí. Pero conste que es el mismo precio que actualmente está para el servicio en PC. No, igual, está caro, gracias. Así que para PC creo que está como a 6.000 pesos, 5.000 pesos. 5.000 pesos. Igual, chileno. Sí. Igual. Pero es que eso, la gracia de eso básicamente es que te da acceso. Bueno, espérate. Pero ese es el que te da el plan base, ¿cierto? Sería como el plan base que en el fondo te ofrece un catálogo de juegos limitado. Ya, sí, porque la monetización de eso es que tú tenés el Game Pass y el Game Pass. Claro. Una cosa es una cosa y la otra cosa es la otra cosa. Sí, mira, ¿qué es lo que dice aquí el folletito? Va a contar el core con multiplayer en consola. Ya. Catálogos sobre de más de 25 juegos de alta calidad en consola y descuentos a comprar. Es lo único que va a ofrecer. O sea, igual esta weá es como el de Nintendo Switch. O sea, si tú querís jugar en línea a través de la Xbox, estáis cagadísimo. Tenís que sí o sí comprar. Asumo que en PC igual eso no tiene mucho sentido, porque en PC no está tan bien vinculado al juego multiplayer a través de del servicio de Xbox Live, o igual. Sí, el Game Pass está funcionando en PC, de que tú te conectas a los servicios de Microsoft y incluye la membresía de EA Play. Me lo pierdo sin falta. Claro. El de consola, la particularidad que tiene es que aparte del catálogo de juegos de Game Pass, que es mucho mayor que el Core, porque el Core creo que van a ofrecer como 25 juegos nomás en su lanzamiento, te ofrece juegos día 1.
O sea, es como básicamente, o sea, en el fondo lo que están haciendo acá es unificar todos los productos que ellos ya tenían como por separado, sí, bajo un mismo modelo. En el fondo, claro, es eso, porque es como cuando sacaron las de Todito, en lugar, sí, de el snack mix y todo eso, unificación. O sea, claro, todos se llaman igual en todos lados, todos ofrecen los mismos servicios, etcétera, ¿cachai? Ahora, entendiendo que el plan más básico vale 5 lucas, obviamente alguien que quizás con suerte va a estar jugando el mismo juego durante mucho tiempo y que no tiene tantos juegos, ese es el plan a tomar, ¿cachai? Que si bien es limitado, la funcionalidad de jugar en línea es probablemente lo que te motiva a comprarlo, a tener este servicio, más que obtener descuentos, más que tener juegos día uno. Porque claro, si ya estáis ya considerando que tenéis que... Porque, por ejemplo, refresca mi memoria, porque yo no tengo Game Pass, así yo no uso Xbox. O sea, si tú tenéis juegos de Game Pass, ¿tú los tomáis de Game Pass y te los quedáis? No. ¿O solo los perdí? No, tienes la posibilidad de perderlos. Ya, yes, por cuando tú ya no pagáis. Sí, lo que tenía el Gold era que podías canjear el juego que estaba disponible durante el mes, y una vez que lo canjeabas, te lo quedabas para siempre. En cambio, el Game Pass es como un acceso al juego. Y una vez que se acaba el acceso, tú no puedes volver a jugar el juego a menos que lo compres. Ya, sí, es como básicamente lo mismo que tiene Switch y lo mismo que tiene PlayStation, en el fondo, que ahí está la plata, ¿cachai? Si tú lo querés tener real, o sea, si tú lo querés conservar, tenés que comprarlo. Aparte. ¿Cachai? En cambio, el otro es como lo que está haciendo el Epic Games, que está regalando como un juego mensual. O sea, un juego semanal, pero este va a ser como mensual. Ya. Ah, ahí sí, ya. Oye, no le demos más vuelta al tema porque en realidad es como, ya, ¿quiero jugar más o quiero mantener juego en el tiempo? O quiero... Yo me imagino que es un modelo que sirve más para cuando queréis probar juego más que para comprar juego. Claro, para la gente que quiere pagar poco y quiere contar con el servicio en línea, tiene que ser el core sí o sí. Ese es como al final el asunto. Ajá. Bueno, sigamos entonces. Salió esta semana por parte del Reino Unido no es un acuerdo, una regulación, de que los dispositivos portátiles, los cuales van incluidos las consolas, deberán tener baterías removibles o intercambiables a contar del 2027. Espérate, la primera vez que me contaste esto, no registré que era para el 2027. Eso, muchísimo tiempo. Sí, no, muchísimo tiempo. Sobra, pero, cariño. Pero directamente esto se va a ver afectado a la Nintendo Switch y al Steam Deck. Pero el Steam Deck por lo menos tiene un tutorial de cómo reemplazar, así que sí se puede hacer. El Steam Deck está diseñado para eso, básicamente. Sí. ¿Cachai? Pero igual, bueno, este tipo de normativas por lo general son las que inician cierta ola de cambios, como por ejemplo con lo que pasó con los cargadores USB, con ¿cómo se llama? Con lo mismo que está pasando con los mismos autos eléctricos, ¿cachai? Sí. Para generar un cierto grado de estandarización y evitar lo que hace gente como Apple de vender sus elementos propietarios y monopolizar el mercado. Pero igual es bueno, en realidad hemos visto en el tiempo que el concepto de no poder remover la batería y no poder intervenir o reparar tu artículo juego ha sido un culo. Sí, definitivamente. Al principio, eso sí, lo que habían hecho era que habían quitado la opción de remover la batería debido a que esto provocaba de que no pudieran salir las certificaciones de a prueba del agua, pero ya actualmente hay baterías que están diseñadas que puedan aguantar el... o que tengan resistencia al agua, así que sí. Gracias gente que metió su batería bajo el agua, gracias a ustedes estamos en este punto de la historia, muchas gracias. Pero al principio se sabía de que ese era como el acuerdo de entrada, y el trasfondo era que hacían de que esto tuviera parte de la obsolescencia programada, que en el fondo tuviera que comprar otro dispositivo si es que la batería muriera.
Sí, bueno, ahí es un tema para pa hablar en otra ocasión, pero en realidad el hecho de que podáis sacar y reparar la batería en una época donde básicamente todos los artículos, ¿cachai?, tienen una vida útil y esa vida útil se extiende precisamente porque lo que primero muere es la batería y lo primero que se mejora en el tiempo es la batería, ¿cachai? Sí. Anda, uno de los grandes plus que tiene el Steam Deck por sobre otras consolas portátiles, como por ejemplo la Switch, es precisamente que tú la podéis ir mejorando. Claro. ¿Cachai? Podéis comprar un modelo base, pero ese modelo base, si tú compras una mejor batería, vais a estar mejor. ¿Cachai? Si tú estás ahí. O sea, recordé, no hay que ir muy lejos. Onda, cuando salió Pokémon Go, ¿cachai?, la única forma de poder jugarlo era con una batería externa. Sí. Así que. Sí, Bueno, esperemos que definitivamente esto empiece a gatillar un cambio también en el tema de los manufactores. Aunque, de nuevo, 2027, estamos como a. Oye, espérate, 2027, esos son solo 4 años de esta. Sí, justamente. Y mira, aquí complementando un poco la nota. Aparte de que la Nintendo Switch, bueno, ya estamos entrando a posibles rumores de que se viene la Switch 2, Switch Pro, como se llame. Pero también vamos a entrar en un comercio que va a PlayStation volver con los dispositivos portátiles, po, con el Project Q. La pantallita que ibas a tener conectado para jugar remoto al PlayStation. Oh, verdad. Había borrado eso completamente de mi mente. Sí. Así que también estaría dentro de los dispositivos que deban ser regulados. Así que Esperemos. ya antes de su lanzamiento tiene que ser rediseñado. Nice. Bueno, seguimos entonces. Oye, anunciaron por parte de Xbox, salió en realidad el comunicado de que están trabajando y que va a salir un documental de Making of de Karateka. Karateka. Sí, Oh. un juego antiquísimo que ya En mi va a cumplir tiempo. 40 años. Sí, va a cumplir En mi 40 tiempo. años. Nosotros le teníamos que echar moneda a los juegos para jugarlo. ¿Cachai? Y tú no te los podías jugar en la casa porque no te corría. No te corría el juego. No tenías en dónde correrlo. Entonces tenías que ir a un local. Y por ejemplo, te pasabas después del colegio. Entonces te robabas el vuelto del pan. ¿Cachai? Lo Sí, único bo. malo es que si tú le ganabas a alguien. No solo ganáis el juego, sino que también te ganáis probablemente un combo en el hocico o una patada en la raja, o te pagan la máquina. Pero sí, estamos hablando de esa época. Y Karateka fueron los primeros juegos que también salieron dentro, no solamente de consolas como Atari, sino que también en Apple y PC. Preguntemos. Sí, o sea. Era la época donde esto se portaba a 1 millón de juegos distintos, o sea, 1 millón de sistemas distintos por 1 millón de compañías distintas. ¿Cachai? Claro. ¡Qué brigio! Sí, bueno, y gracias a ello es que están desarrollando un documental sobre cómo se desarrolló el juego, tanto a nivel gráfico como en audio, las dificultades que enfrentaron, inspiraciones, etc. Yo creo que eso igual es como más a nivel. Yo siento que esto es incluso aún más nicho que las otras cosas nicho que se han hecho alrededor del videojuego. Esto claramente está inspirado por por Tetris. Ay, viene con remaster la cuestión. Ahí estaba viendo Sí, en el video. sí. Igual es bonito porque igual es como parte de. Es una pieza histórica. A esta altura la industria ha crecido tanto, ¿ver? Que es efectivamente una pieza histórica. Es como. Siéntense, niños, les voy a contar. Sí. Y qué bueno que hagan este tipo de trabajo para que recuerden un poco, para ver cómo se Un sentó post-mortem. la sí. El trabajo de videojuegos desde esa época y cómo ha ido evolucionando hasta la actualidad, etc. Así que creo que va a estar saliendo para finales de año, si mal no me equivoco. ¿Ya? Porque no tiene anunciado fecha, pero sí va a salir este año. Ya. Así que ahí para que estén atentos.
Ya, dice dónde, por dónde va a salir, si hay que pagarlo, por streaming, en YouTube. Dice algo, ¿no? Por ahora. Ah, sí, no, va a salir para consolas. Porque es un documental con juego. Ah, o Va a sea, salir es un para. juego. Es un juego con documental. Va a salir para Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y Windows PC. Ya, bueno, va a salir para todo. Sí. ¿Pero va a salir para Apple? Ah, no. No. Posiblemente eso sí lo saquen para el Apple TV, pero como servicio nomás de este. Es posible. Bueno, Netflix se viene ahora con plataforma de juegos también. Sí. Bueno. Por parte de Netflix ya salió Oxenfree 2. Me pillaste. Oxenfree. Sí, el Oxenfree ¿Cuál es es un el juego Oxenfree? indie que es como que tú estás en una isla y estás como descubriendo que suceden fenómenos paranormales a través de la radio y ahí salen varias cosas. Ah, ya me acordé. Sí, que tú tenés que ir como sintonizando la radio para ir escuchando cosas. Sí. Y eso da pistas para. Ya, ahora me acordé cuál es. Ya me acordé. Ya. Sí, me Sí, acordé bueno, ya porque salió alguien el 2 y está en celular también a lo. través de Sí. Netflix Games. Ya, nice. No me acordaba Sí. que lo estaba publicando en Netflix. Sí, no, sí, salió a través del. Creo que en el streaming anterior de Nintendo Switch salió de que está siendo lanzado por Netflix Games. Y se involucraba de que el port lo iban a tener sí o sí ellos. Nice. Así que eso. Ah, y salió Exo Primal. Así que si tienen Game Pass, aprovechenlo. Sí. Jueguen un Sí. día y después pueden botarlo. No soy pesado, pato. Yo, al menos yo lo hice así. Yo creo que quizás juegue algo el fin de semana y después diga, Tiene ese juego no tiene la culpa de no ser Tino Crisis. ah, ya. Claro, pusieron a la personaje, pusieron guiño y dijeron, ah, ahí lo dejamos. ¿Para qué, po? Mataron Claro, a un sí. inocente. Oye, tenéis otra noticia más, creo, sobre ¿No? Vampire Survivors. Ah, sí. Bueno, no lo había colocado pauta, pero anteayer salió un documental de también el making of de Vampire Survivor, está en YouTube. Que dura como 15 minutos, sí. Dura 30 minutos, lo cual es poco para hacer documentales. ¿Y ustedes cómo lo dicen? Mira, bueno, pues básicamente yo compré un pack de sprites, edición, los puse en un juego, funcionó, la gente le gustó y el resto de historia. Y después son puros 25 minutos del loco, vaya haciendo el baile por defecto de Fortnite durante 25 minutos. Eso es todo el tiempo de desarrollo que tuvo Vampire Survivors. Algo así. Sí. Pero el creador, Luca, no me acuerdo cómo se llama el tipo. Luca. Sí, hizo la entrevista en off. Entonces, para personificarlo, hicieron que su parte fuera animado por un Muppet. Ah, muy entretenido. Production value. Sí. Eso es como para decir, weón, ¿quién soy yo, weón, para criticar por no dar la cara? Claro. Así que ahí está disponible a través de No Clip Video Game Documentaries. Lo pueden Sí, buscar ellos por creo YouTube. que. Sí, Noclip creo que hace poco también sacó un documental como material de archivo del lanzamiento del Left 4 Dead. Hace Sí. muy poquito. Sí. Ellos se dedican a hacer documentales a través de crowdfunding, así que sale muy bueno. Veanlo. Lo vamos a Ya, dejar ahí pato. recomendado. Dale. ¿Qué más tení? ¿Tenía algo Nada más? ¿Tenía más. algo más? No, no, Nada más. por ahora. Dale. Mira. Uno podría haber dicho que por la pauta, este iba a ser la noticia de esta es la semana de Xbox, Microsoft y todo el asunto, pero después uno se acordó de que esta weá, si hablamos de Microsoft, ahora también hay que hablar de Activision y de Blizzard. Obviamente. Porque ahora uno no va sin el otro, po. Y tú me podés decir, pero Telegram, no importa que no vengáis, esta noticia va a estar, esta semana está floja, ¿eh? A lo más vamos a estar de nuevo hablando del caso y la cuestión y que nos salió, no sé, salió otro nugget de Among Us, cachaita. No. Hoy, literalmente hoy,
lo anunció, de hecho, y me decía, el primero que lo anunció fue la cuenta de Twitter de Steam, creo, que Blizzard. Puta, es verdad que todavía no me hago el tiempo de ponerle lente, mi lente oscuro de noticias de Blizzard al VTuber. Pero Blizzard anunció, básicamente, si no me equivoco, hoy, que parte de su catálogo de juegos van a llegar a Steam. Chan, chan. Por favor, exijo que pongas el sonido. Espérate, lo pongo yo. Llegué yo. Y el primer juego que ellos están liberando en la plataforma de Steam es Overwatch 2. Chan. Claro. ¿Cachai? Ahora, esto no quiere decir... Esto obviamente es la noticia del día. Lamentablemente, ¿cachai? Porque básicamente, ¿qué implica esto? Muchas cosas. Una, que Blizzard finalmente, una de dos, por un cambio de management, por un cambio de decisión, por un interés en traer más gente al juego, está decidiendo lanzar esta temporada 6, que es una temporada que ellos anuncian como el update más grande que tiene el juego, el 2 hasta ahora. Están tratando de llevar más gente a jugar el juego. Recordemos que Overwatch 2 tiene crossplay. Sino que además va a ser uno de los primeros títulos de Blizzard que estaría en la plataforma de Steam desde el lanzamiento de Battle.net. Uf. Ahora, ¿por qué específicamente Overwatch 2? ¿Por qué? Ay, me encanta por la historia, pero no quiero usar la wea. Así que, no, mira, una de las cosas que igual se ha ido comentando durante por varias fuentes, una de ellas también por Twitter de los desarrolladores, que está ahí en parte un poco aclarando, es que efectivamente esta versión de Overwatch 2 va a correr de forma nativa, entre comillas, en Steam. No es como no es como Genshin Impact, que te hace abrir el launcher de Genshin Impact, ¿cachai? Ni como los launchers del GTA, que también te hacen lanzar el Origins, etcétera, etcétera. No, esto va a correr nativamente de forma Steam. Y eso sí, va a requerir que tú tengas una cuenta de Battle.net para poder jugar Overwatch. Para básicamente... Una de dos, porque sigue siendo un juego de Blizzard. Y dos, también porque te va a permitir importar tu perfil que tú tengas en otras plataformas. ¿Ya? En el caso que quieras migrar desde el launcher de Battle.net al de Steam, lo haces siempre a través de la cuenta que tú ya tienes en Battle.net. ¿Cachai? Se sincroniza, básicamente. Claro. Eso por un lado. Y por el otro, lo interesante de todo esto es que hay posibilidades de que veamos, por ejemplo, juegos más antiguos de Blizzard en Steam, como por ejemplo Diablo 2 y los primeros Warcraft. Uf. Los primeros dos Warcraft, ¿cachai? Lo cual no son muy bonitos, no son muy estos, pero a nivel histórico igual es entretenido ver esas versiones relanzadas en PC, como siempre debió haber sido, ¿cachai? Para que algún cabro chico en algún ciber se robe el acceso directo y se lo lleve para la casa. Y por Dios, llegar del colegio, vean. Ah, pero no es el 3. El 3 sí se mantiene. Bueno, ¿qué significa esto en todo caso? Esta noticia no es un indicativo de que Blizzard vaya a dar de baja el launcher de Battle.net. Al contrario, ellos siguen firmes en la idea de que ellos van a seguir lanzando su contenido de forma exclusiva en su launcher. Esto es solamente una movida para que más gente llegue a jugar sí. Overwatch, sí, y en general. Sí, y yo creo que igual tiene que ver con que el acuerdo que tuvieron por parte de la Unión Europea era que se iban a empezar a disponibilizar los juegos en otros servicios cloud. Sí, como por ejemplo Steam. Sí. Así que es parte de eso, y muy posiblemente venga la mano de que quieran lanzar el Overwatch y otro juego de Blizzard al Steam Deck. Ahora, ¿cuál es la gracia de todo esto en todo caso? Así como un subtexto. Es interesante que Overwatch, que Blizzard haya primero elegido lanzar el juego a través
de Steam y no de Epic, de la Epic Store. Pero por otro lado, es muy probable que los incentivos financieros que probablemente ofrece la Epic Store para títulos como este, que han sido la razón de, por ejemplo, que el Final Fantasy Remake esté en la Epic Store y no aquí, ¿cachai? Es porque directamente la plata que sea que le ofrece Epic debe ser una gota en el océano para lo que hace Blizzard con Overwatch. No hay un incentivo real como para limitar el alcance de tus jugadores a versus ponerlo en Steam y que lo jueguen cuánto. En Steam hay un dentro del artículo que se cita acá, Steam diariamente tiene 132 millones de usuarios. Claro. Digo. ¿Cachai? Ahora, el otro subtexto es cuánta gente va a estar jugando Overwatch en Steam. Ahora va a ser un número público. Claro. Tan interesante eso. Obviamente Steam solamente puede dar información sobre los jugadores cuánto se llama que están jugando desde la plataforma de Steam, no a nivel global. Pero igual va a tener más gente que PUBG, va a tener más gente que Counter Strike, va a tener menos gente que Team Fortress 2. Na-na-na-na-na. Sí, va a tener más gente que Babylon Fall, bueno, sí. Ya, yeah, definitivamente, a ver, más gente jugando Overwatch 2 que va a haber de Babylon Fall. Así que eso. Bueno, eso por un lado. Esa es una de las noticias. La otra, Pato, sorry porque la puse atrás en la parte de abajo de la pauta. La voy a tirar ahora el tiro porque están llamando la mano. Sí. Eso por un lado en el futuro de Overwatch 2. Ahora, ¿qué significa eso a nivel de competitivo? Hoy día, de hecho, durante una serie de despidos que ocurrieron en los últimos días, en las últimas semanas, ¿cachai? Con respecto a la división de eSport de Activision Blizzard, se anuncia que este puede ser probablemente el último año, si no es que el fin, de la liga de Overwatch. Que es básicamente el deporte de Overwatch, la liga profesional de Overwatch. Y eso va a depender única y exclusivamente de que si los dueños de las franquicias, que son los dueños de los equipos que participan actualmente en la liga, que para sorpresa mía todavía hay equipos jugando en la liga de Overwatch, decidan si siguen, si quieren que siga o quieren que pare. Y no tengo que decirte que es muy, muy probablemente que esto pare. Sí. ¿Cachai? Porque básicamente, bueno, ¿qué implica esto todo básicamente? Que acá todo se decide en que cada uno de los dueños de los equipos, ¿cachai? Cada uno de las licencias, tienen que básicamente votar y llegar a un consenso si quieren que este sea el último año, y si ellos deciden que básicamente se bajan de la liga y la liga ya no es viable, Blizzard les tiene que pagar a ellos por término de contrato 6 millones de dólares. Lo que, si se bajan todos, ascendería a un total de 114 billones. ¿Cachai? ¿Cuándo se vota esto? A fines de este año. Ya. ¿Cachai? Uf. Entonces, yo creo que lo van a extender hasta que se expiren los contratos. No, yo creo que aquí no hay mano. ¿Sí? ¿Cachai? Yo creo que aquí ya no hay mano, no pasa de este año. Sí, de hecho ya mucha gente asumió que después de la pandemia esto se había muerto. Todos los problemas que ha tenido de financiamiento, de baja de bajada de sponsor, ¿cachai? Han tenido grandes dramas para mantener la liga en un nivel que sea relevante. ¿Cachai? Sí, bueno, ahí lo tienen que decir los equipos en todo caso. Sí. Igual, al final esto es única y exclusivamente para un tema de plata. Así que es muy probable que si es que no se bajan, si es que no se baja la liga, gran parte de los dueños de franquicias literalmente digan chao, los vimos y chao. Así es, yo creo que por ahí va a ir. Pero sí, esto indica claramente de que ya... el juego no se ve atractivo
tanto monetaria como competitivamente hablando. Está ahí. Igual, por ejemplo, para que te hagáis una idea, ¿cómo afectó el tema del COVID en una franquicia que está básicamente diseñada para que fuera en persona? ¿Está ahí? Y en eventos sí, así físicos. El año pasado, los dueños de franquicias, tanto de la liga de Overwatch como la liga de Call of Duty, le debían a Activision Blizzard alrededor de 400 millones de dólares. Le debían, por concepto, ¿cachai?, de pago de contrato, por pago por participación. Ya. Y Blizzard tuvo que básicamente repactarles el CAE, ¿cachai?, y no los mandaba de comp. O sea, ¿cuánta plata está perdiendo Blizzard con esto? O sea, no quieres saberlo. Pero definitivamente yo creo que lo más sano es que esto muera, porque la crítica más grande que se ha hecho a esta liga de Overwatch es que nunca fue algo que se dio de forma natural. Esto fue una institución forzada que hizo Overwatch tratando de capitalizar en todo lo que fue lo que era el boom de los e-deportes. Cuando en realidad nadie quería saber nada con e-deportes. Claro. Y más aún cuando ellos trataron de forzarlo como un evento físico. ¿Sí? Sí, sobre todo considerando de que otras escenas competitivas de Blizzard han muerto y eran competitivas. Por ejemplo, StarCraft, Warcraft, que era como ciclo natural. Hearthstone, StarCraft, Heroes of the Storm, que de hecho Heroes of the Storm pasó por exactamente lo mismo. Ahí todavía la gente llorando de que por favor lo revivan. El único MOBA que me ha gustado en toda mi vida y lo matan. ¿Por qué? De hecho, tengo que admitir, yo jugaba Heroes of the Storm y la mejor parte era que no tenía que jugar con nadie más. Siempre jugué con bots, así que era como lo mejor. Era el mejor de mi liga. Sí, hice un torneo en mi casa y salí campeón, hermano. Claro. Está ahí. Ni un solo insulto racial, weón. Mejor liga. Claro. Pero oye. Sí, vamos a saber, bueno, esto es de nuevo, noticias en desarrollo, vamos a saber a fin de año. Es muy probable, todos los pronósticos apuntan a que la Liga de Overwatch finalice este año, ya no se renueve por una temporada 2024, y con eso, bueno, no sé qué tanto va a ayudar el hecho de que ahora pase Steam y que esté tratando de reivindicarse con la... ¿cachai? Con sus usuarios, porque siempre se habla de, por ejemplo, como Rainbow Six volvió de la ceniza y se volvió un deporte también y todo bacán, pero después igual se echó a perder. Entonces, no hay mano todavía, ¿cachai? Y yo creo que ellos tenían toda la intención, probablemente en una línea de tiempo paralela, es muy probable que ellos hubieran apostado a hacer deporte olímpico. Claro. ¿Cómo? No sé, pero peores cosas se han visto. Sí. Oye, voy a cambiar un poco el tema y voy a tener una noticia un poco más... Mira, voy a tener una noticia que da una efemérides, si podemos decirlo de ese modo. El pase de batalla, este modelo de negocios que se ha hecho súper popular principalmente por parte de Fortnite y con todas las temporadas y los capítulos que ha tenido a lo largo del tiempo, que ya es como un elemento icónico de este juego, de esta franquicia, cumple 10 años. Uf. Pero tú me dices 10. Pero 10, Fortnite no tiene 10 años. No. Es porque Fortnite no inventó el pase de batalla. El que lo inventó y que lo implementó por primera vez fue, de hecho, Valve. Con Dota 2. ¿Valve? Sí, el compendio que se hizo para el... que era este libro que tú te comprabas, libro digital, obvio, que tú te comprabas, que en su momento fue básicamente una estrategia que ellos hicieron para juntar fondos para el premio del Internacional 3, este torneo que realiza Valve ya prácticamente todos los años desde hace un buen tiempo ya, donde tú tenías que ir jugando y al ir jugando tú ibas desbloqueando cosas con experiencia y con drops.
¿Te das cuenta? Ibas llenando este libro y a medida que tú lo ibas llenando y ganando experiencia y ganando, subiéndolo de nivel, ibas desbloqueando ítems. ¿Te das cuenta? Y bueno, básicamente parte de los de la plata que tú ganabas con parte de la plata que se recaudaba con la venta de este compendio, de este libro, iba a caer al pozo del premio del internacional, que en un principio era de 1.6 millones de dólares en ese entonces, y que ascendió a más de 2 millones a 2 millones y fracción, ¿cachai? Y eventualmente cada año fue reuniendo cada vez más y más plata en uno de los pozos, que probablemente uno de los pozos más grandes que existe a nivel de torneo. Hasta que finalmente, 10 años después, ahora ya dio de baja el pase de batalla, tiene otro nombre, otro sistema, ¿cachai? Fueron como evolucionando en el tiempo, como iba funcionando. Pero de ahí básicamente fue Fortnite el que tomó ese mismo modelo, lo popularizó y el resto ya se volvió historia. Que todos, absolutamente todos los juegos con algún grado de componente multijugador ahora tienen su propio pase de batalla. ¿Te das cuenta? Entonces, es brígido pensar que este sistema de monetización ha existido por más de 10 años. Yo siempre lo asumo como algo mucho más reciente. Y de nuevo, yo también tengo que ser súper honesto. Cuando me dicen que el compendio de Dota 2 es el primer pase de batalla, como tal, como lo conocemos hoy en día, yo no lo puedo asociar a eso. Sí, bueno, en A ese mí. tiempo no era estructurado como pase de batalla, pero sí. Sí, no, y hoy en día la web. El pase de batalla es como uno de los eventos más cancerígenos que tú podías decirle. Tú le decías a alguien, oye, te paso un pase de batalla, y la otra persona te dice, Sí, entre eso ¿cachai? y los pases de temporada. Oh, no, ya viste, ya te pusiste ahí. Ya, yo diciendo que la web reacciono gastrointestinalmente al pase de batalla y tú me decías eso. Bueno, ¿Cachai? ¿qué prefieres? ¿Pase de batalla o loot boxes? Los ¿Qué dos mal inventados por es Juan. peor? Claro. Tres. Hice dos cosas. ¿Cuál te gusta más? ¿El PC o la caja? Oh, en fin, bueno. Mira, podría ser peor, ¿cachai? Por lo menos, el pase de batalla de Fortnite, uno de los elementos que llegó a que se popularizara tanto es que no se siente tan invasivo. Y obviamente, cuando te entrega una currency dentro del juego, te ofrece la posibilidad de que si tú lo jugáis lo suficiente y lo completáis, te da suficiente plata como para que tú te podáis comprar el del próximo año gratis, básicamente. Claro. ¿Cachai? Con esa plata que te van dando. Obviamente, no todas las compañías son tan benevolentes y mucho de lo que se ha criticado de este sistema de monetización es que vuelve los juegos, básicamente, los vuelven una tarea. Y el y el y el y la sensación de FOMO, del Fear of Missing, Sí. de que te lo perdáis, es básicamente uno de los elementos que estresa mucho a la gente con lo mismo. O sea, si tú no te lo compráis, te lo vas a perder porque estos ítems nunca más van a volver. Y si tú no jugáis y no le dedicáis tiempo, no vais a recuperar la plata que invertiste. Y así. Claro. ¿Cachai? Entonces, es brígido en todo caso. Es brígido de que esto ya tenga 10 años y casi muy poco ha cambiado dentro de esos 10 años. Es como lo que pasó básicamente en su momento con las microtransacciones y con los DLC. Son Sí. elementos que ya se volvieron parte del escenario en términos de monetización. Bueno, igual es un buen indicativo de que quien comienza sea el que dé fin al tema de los pases de batalla y esperamos de que por lo menos con esto surjan ideas más innovadoras para poder sustentar No un le di juego. ideas, Pato, no le Yo no incentiví. estoy dando ideas, yo solamente No, estoy diciendo que Pato, no le ojalá salgan incentiví. métodos más sustentables y menos invasivos. No, por favor, no, Por basta. ejemplo, comprar el juego completo, por favor. No, ¿qué pasa? Hay que hacerlo como lo hace Fallout. Sacáis el juego, lo vendí a precio completo, preordenado, con la edición coleccionista, y No, después, de a preórdenes poquito. no. Y de a poquito, Starfield. Starfield, te van a vender planeta por planeta.
Vas a tener que comprar el combustible de la nave. ¡No! El combustible de la nave lo tenés que comprar en tiempo real. Claro. Por favor, linkea tu tarjeta de crédito a tu cuenta de Bethesda.net. Te vamos a cobrar el precio del, de la benzina, de la parafina, ¿cachai? En base al, al IPC. Oh. Qué horrible. Oye, sigamos, porque yo, el Tenega no está hoy día, pero igual nosotros dijimos, no, se la vamos a hacer corta. Ya que hice mucho relleno para justificarlo. Si queriste canto, No, mira. Vienen dos noticias más o menos toscas, así que voy a cambiar un poco el tema de cómo vamos a estar leyendo esto. Una es que se dio a conocer hace muy poco que esto es como ya entra como dentro de las noticias de variedad. Pero el... ¿cachai? Que hace un mes atrás, básicamente, en Arizona, perdón, en Virginia, ¿cachai? Una niña de 15 años fue secuestrada y la forma para... Perdón, estoy leyendo mal. Hace un año atrás, en Arizona, se dio a conocer de que una niña había sido secuestrada. Una niña de 15 años. ¿Cuál fue la forma en que la secuestraron? Que básicamente, lamentablemente, un adulto se contactó por ella a través de redes, le empezó a hablar, hubo aparentemente elementos de grooming de entre medio, y lo que hizo fue básicamente juntarse con ella y de ahí se la llevó. La secuestró y la obligó a realizar trabajos sexuales. ¿Cómo pudieron recuperar a esta niña? Básicamente porque en algún punto ella tenía su Nintendo Switch. Ella se pudo conectar a una red de Wi-Fi y eso le envió una notificación a la gente que ella se había conectado. Tú que tienes una Switch, tú viste que cada vez que alguien se conecta y está jugando algo, te tira una notificación que tu amigo, ¿cachai? O tu persona que está en tu lista de amigos tiene... se había conectado y está jugando tal juego. Claro. Y ella lo que hizo, básicamente, es al conectarse, hizo ping con una de estas antenas de Wi-Fi y con eso pudieron geolocalizarla. ¿Cachai? Entonces con eso, básicamente, pudieron trazar la IP y con eso llegaron a la dirección del departamento donde estaba este secuestrador. Por eso, o sea, no quiero entrar mucho en detalles porque en realidad igual la noticia es bastante oscura, pero sí, es importante mencionar que, como te digo, esto también, mira, ¿cómo podemos leer esto de una forma, no sé si la palabra no es positiva, pero sí es como un recordatorio de toda la información que los dispositivos entregan a través de las conexiones a internet, por un lado, y por el otro también, qué tan importante es la comunicación de los padres con las interacciones que sus hijos están teniendo en línea. Sí. Porque esto, mira, no sé si sea la persona más indicada para hablar de hijos, porque yo personalmente no tengo hijos, ¿cachai? Pero sí existe siempre el recordatorio de que los niños, los jóvenes, tanto jóvenes como onda, como niños, como también como adolescentes, siempre están expuestos en la internet si no hay supervisión. ¿Cachai? Hay siempre malos agentes interesados realmente en aprovecharse y las dinámicas de poder en internet siempre son un factor para que la gente tome ventaja de los cabros chicos. Sí. Bueno, y en realidad esa situación ha existido desde los inicios de internet, así que... Sí, y ha sido un elemento que ha perdurado en el tiempo y sobre todo ahora, o sea, no ahora, pero desde que existe el concepto de las redes sociales y de la privacidad y cómo tú interactúas con la gente, ha sido un elemento que ha perdurado en el tiempo y que lamentablemente sigue siendo tema de conversación. Porque los cabros chicos están expuestos no solo dentro de redes sociales, sino que también dentro de los mismos juegos. No hay que ir muy lejos para recordar el tema de que habla de que los
de los niños rata y cuánto se bromeaba al respecto, pero de nuevo, estos son cabros chicos que estaban interactuando con gente mucho mayor que ellos, y estos cabros chicos no tenían criterio, y después estos cabros chicos repetían estos mismos patrones de comportamiento con sus compañeros de colegio o con sus parientes, etcétera. Y después, ¿quién tenía la culpa? Los videojuegos. Porque ¿dónde lo aprendieron? En los videojuegos. Sí. Entonces, es lo terrible. Es lo terrible de esta situación. Entonces, si esto, de nuevo, y para ya dar de dar vuelta a la página, esto le dice igual, es como siempre, siempre, si ustedes tienen algún hijo, ni siquiera un hijo, sino como tienen algún tipo de menor de edad que esté bastante involucrado en las redes, dése el tiempo, converse con él, ni siquiera como controlar, sino como pregúntele qué está haciendo, con quién está hablando. Aunque no tenga idea qué está hablando, o si te dice, no, estoy viendo el último video del Aurón, play, pero velo con él. Ve qué es el contenido que está consumiendo este menor de edad, ve qué es lo que está haciendo, porque es importante, ya que él, uno como adulto, es el que tiene el criterio para determinar qué es bueno y qué malo, no un niño, no. ¿Cachai? Sí. Sí, ya estamos en tiempo de que los padres deben conocer los riesgos de internet, también las posibilidades, pero no es un mal recordatorio de que todo el mundo tiene que estar atento a los comportamientos de los hijos, sobre todo cuando se trata de algo que conecta a gente de todas partes del mundo, incluso a desconocidos. Uh-huh. Así que eso con esta noticia. ¿Cachai? Por suerte, bueno, la persona fue condenada a, si no me equivoco, 30 años de prisión precisamente por tráfico de menores y por producción de material de pornografía infantil. Sí, y aquí solamente bastan 150 millones de pesos para salirse de esos casos. No mezclemos política con videojuegos. No, ya, eso no digamos. Ya, yo tratando de hacerlo lo más profesional y tú me cagás, weón, me pegás y esa zancadilla, weón. Ya. Alguien tiene que hacer esa pega, ya. Ya. Mira, ya. Y por último, una de las penúltimas noticias de las que iba a hablar esta semana es que es súper conocido dentro de los círculos de los videojuegos cuál es el concepto de los ambientes tóxicos o cuál es la toxicidad que existe en los espacios de juego, sobre todo en los ambientes multijugador. Cualquiera que se haya metido a jugar, para nosotros es muy, muy común escuchar, por ejemplo, qué tan tóxico es jugar algo como League of Legends, ¿cachai? Tanto a nivel de las interacciones que tú tienes con la gente, como a nivel de los olores que tiene la gente, ¿cachai? Pero principalmente por el concepto de qué tan abrasivo y qué tan negativa pueden ser las interacciones que tú puedes tener. Porque obviamente estás en un juego que depende de tu performance, en un trabajo en equipo, y obviamente si tú no eres tan bueno o no te tomas el juego tan en serio como otras personas, eso puede llevar a que tú seas víctima de abuso por parte de otros jugadores. Que obviamente dentro del ambiente de lo que es la anonimidad que entrega el juego, se entran en su todo el derecho, ¿cachai? Porque ellos también quieren jugar el juego bien, o simplemente porque, y a veces ni siquiera eso, es porque básicamente eres parte de un grupo que a ellos no les gusta, y eres por eso merecedor de recibir todo ese tipo de actitudes negativas. Con eso en contexto, ¿cachai? Que se realiza este estudio en Estados Unidos, en colaboración con Nielsen, que es una compañía de recolección de datos y analíticas, ¿cachai? Donde se estudia y se examina cuál es la relación que existe entre esta toxicidad que existe en el mundo de los videojuegos y cuál es su impacto en el desarrollo de comunidades dentro de estos mismos videojuegos, e incluso cómo esa negatividad también puede afectar el desempeño a nivel de ganancias de un juego. Porque es cierto que obviamente un juego que es reconocido y conocido mundialmente, o sea, es bastante conocido por la toxicidad de su base de usuarios, va a hacer que menos gente llegue a probarlo. Y menos gente se sienta interesada en probarlo debido a que, por ejemplo, si no estás a cierto nivel o no eres tan bueno,
no vas a tener una buena experiencia y obviamente la gente te va a llamar a que te vayas. ¿Sí? Un ejemplo, creo que es súper común, que es lo que pasa también, por ejemplo, en el mundo del juego, en el mundo de los juegos de pelea. Hay que cabe destacar que recién es en este Street Fighter que se vende tal nivel de copias, pero porque el juego está finalmente orientado no a la clase competitiva, sino que a la integración de todos los estilos de juegos de pelea en todos los niveles de habilidad. Gracias a que se implementan estos sistemas de control más flexibles con gente de menos habilidad, o sea, menos experiencia, no menos habilidad, menos Sí. experiencia o menos dedicación, etc. Más ¿Cachai? amigable. Más amigable, esa es la palabra que buscaba. Ahora, por ejemplo, ¿qué nos informa este estudio, por ejemplo? Este estudio, bueno, hay varias estadísticas y todos los datos están disponibles, ¿cachai? Y si tú, y si, de hecho, está la invitación de que si tú eres investigador en el tema y quieres recibir más datos duros, ¿cachai? O más información al respecto, puedes acercarte a ellos. Este estudio está abierto a toda la gente. Pero ellos liberan, por ejemplo, tres datos en una gráfica. Ahí el pato la puede poner ahora, sí. Básicamente dice que los jugadores jóvenes son más propensos a tomar acciones en contra de grupos que son tóxicos, ¿cachai? Y eso aplica, por ejemplo, a grupos, a jugadores que están bajo los 18 años, ¿cachai? ¿Y qué significa eso? Que los jugadores que tienen menos de 18 años, más jóvenes, más chicos, son los que son básicamente más propensos a evitar tener diálogos tóxicos contra la gente o irse de un juego, ¿cachai? Para molestar a la gente, hacer trolling, etcétera, o participar de estos grupos tóxicos. ¿Te das cuenta? Es también otra de las estadísticas que ellos mencionan, ¿cachai? Sorpresivamente, uno podría decir que son los hombres son más propensos a abandonar un juego, ¿cachai? Que las mujeres. ¿Cachai? En respuesta a la toxicidad. Y el harassment, ¿cachai? Al hostigamiento, ¿cachai? Porque ellos fueron víctimas de este hostigamiento. Claro. Lo cual, mira, eso te lo puedo comentar un poquito más adelante, pero vamos a leer los otros datos, ¿cachai? Para que salgamos de eso. Dice que, y el tercer dato que ellos entregan en esta gráfica, básicamente que 7 de cada 10 jugadores han evitado jugar algún tipo de juego en base a la reputación de la comunidad que está asociada a ese juego. Ahora, es cierto, nosotros empezamos hablando de cómo la gente evita meterse a juegos como League of Legends, y es súper popular y es súper conocido el hecho de que, por ejemplo, juegos como League of Legends son ambientes que no son muy agradables, ¿cachai? Si tú no estás dispuesto a meterte a jugar en serio, y la frustración juega un rol bastante importante dentro de ello. De las interacciones que tú tienes con la gente, porque en el fondo o te ponís bueno o no, o eres manco, etcétera, y todas esas cosas. Pero también va de la mano en cómo eso se valida como algo bueno y algo aceptable dentro de estas comunidades. ¿Cachai? Y esto también identifica el hecho de que, por ejemplo, ¿cachai? Ciertos grupos siempre son objeto de hostigamiento por parte de estos grupos estos grupos que son los que lo mal llamado, o sea, dentro del estudio se llama estos grupos de que incentivan la toxicidad dentro del juego y el hostigamiento, que es, por ejemplo, tú eres casi tan viejo como yo, Pato, sabéis que es súper conocido el hecho de que las mujeres usualmente no pueden participar de las interacciones de un juego en línea a riesgo de ser precisamente víctimas de hostigamiento. Las minorías, ¿para qué te voy a decir? Alguien que se identifique con algún tipo de minoría o diversidad, ¿cachai? Es inmediatamente atacado, sea cual sea la razón, ¿cachai? Y a veces incluso fuera de eso, cualquiera que esté dentro, por ejemplo, un fandom como los furries, inmediatamente es atacado porque es socialmente aceptado atacar esos grupos de gente. ¿Cachai? Entonces, ¿a qué apunta el estudio? Que en el fondo este tipo de actitudes y comunidades, ¿cachai? Y instancias y cultura de la agresión impacta directamente en el desempeño económico de los juegos si es que no se toma acciones
para combatirlo, mitigarlo, ya que obviamente jugadores que no se sienten a gusto dentro de estas comunidades lo abandonan. Mm. Y cualquier posible jugador a futuro también va a hacer correr la voz de decirle: hermano, ¿sabes qué? No te traigas esta cuidada porque está lleno de puros hueones, ¿cachai? Puros hueones de mierda. Entonces, ¿por qué no hay incentivo ni a participar en transacciones económicas con el juego, ni invitar a más gente a jugar, ¿cachai? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Y eso se da tanto dentro como fuera del juego. Porque obviamente un juego que tiene reputación de ser mucho más abrasivo y hostigante que otro, obviamente va a ser mucho menos atractivo para la gente nueva a jugarlo. Mm. Obviamente el estudio va mucho más en detalle en términos de cómo se hizo la estadística, cuánta gente participó dentro de este estudio. Igual no es mucha. Esto se hizo específicamente dentro de un grupo de gente que está en Estados Unidos y que no es mayor a la edad de los juegos, el rango de edad en el que se estudió fue entre los 13 y 25 años. Mm. ¿Te das cuenta? ¿Cachai? Claro, igual se entiende de que más adulto vas agarrando un poco más de tolerancia ante este tipo de situaciones, pero aún así es fuerte enterarse de estos números. O sea, esto es son números concretos, y si tú alguna vez, no sé si existen estudios a este nivel que se hayan hecho públicos, ¿cachai? Sobre cómo esto es un elemento del mundo de los videojuegos, ¿cachai? Que está ahí. Pero básicamente, mira, un dato súper directo que ellos también destacan, y como ya también ir cerrando un poco la noticia, igual podemos dejar el link ahí después por si quieren leer un poco el estudio, está en inglés, pero obviamente lo pueden hacer, es traducible. Sí. Dice que, por ejemplo, este año los investigadores descubrieron que el dinero en promedio que se gasta, ¿cachai?, entre las edades de 13 y 25 años, ¿cachai?, el presupuesto mensual que un jugador gasta en un juego que no es considerado tóxico, comparado con uno que es tóxico, era de alrededor del 54%. ¿Cachai? Yeah. Es significativo. Ahora, en ese sentido. Es harto. Eso implica que alguien que está mucho más cómodo y mucho más a gusto en una comunidad está más dispuesto a gastar más plata porque obviamente está ahí participando más, tenéis mejores interacciones y no tenéis que aguantar gente hostigándote. Sí, ahora, lo cual presta un poco el caso de que, por ejemplo, títulos como Animal Crossing o títulos que son como más wholesome, se podría decir, tienen mayor aceptación y por ende tienen mayores ventas que juegos competitivos. Sí, es que igual esto apunta más que nada a juegos cuya percepción y cuyos desarrolladores o managers, ¿cachai?, no toman acciones en contra de, o incluso apuntan a vender el juego en base a, claro, a la venta de una cultura tóxica, ¿cachai? Por ejemplo, este 54% de ganancias, ¿cachai?, es en contraste con juegos que sí, por ejemplo, incentivan o no moderan el hostigamiento, la misoginia, ¿cachai? ¿Cuánto se llama? Las amenazas de muerte, ¿cachai? Las amenazas de violación, y un montón de tipo de cosas que celebran la violencia en sí. Sí. ¿Te das cuenta? No necesariamente por ser juegos violentos, sino que, de nuevo, sino por no tomar acciones en contra de, por ejemplo, creadores de contenido que celebran este tipo de conductas. Sí, y lo que pasa mucho de que, y lo hemos discutido harto en todo caso, de que muchas de estas situaciones se prestan no en el mismo juego, sino que en ambientes terceros. Llámese redes sociales, lo mismo streamer, por ejemplo. Son espacios que no son controlados directamente por la compañía y dicen que no es su problema, finalmente. Exacto, ¿cachai? O sea, obviamente, por ejemplo, sin ir más lejos, hemos tenido casos que, por ejemplo, en Overwatch, hemos tenido creadores de contenido que son
muy, muy conocidos por el nivel de toxicidad y el nivel de hostigamiento que ellos causan en otros creadores, ¿cachai? O en otros usuarios. Y en vez de tomar acciones en contra de ellos, solo les entregan sanciones suaves, ¿cachai? Claro. En comparación con otros que, tomando las mismas actitudes, ¡pum!, reciben una sanción mucho más severa. Sí. Claro, que causa de que al final el comportamiento no varíe. No, al contrario, sino que hay una percepción de que se está celebrando precisamente, de que si tú actúas de este modo, no van a haber repercusiones en tu contra. ¿Cachai? Y Justamente. eso deja obviamente a las personas que son víctimas de este acoso indefensas y sin un interés de seguir participando en. Claro. Hay mucha gente que derechamente ya no participa en juegos que tengan componentes de PvP porque obviamente la perspectiva, la expectativa de ser víctima de este tipo de ataques es tan alta que en realidad no tiene sentido pasar un mal rato a manos de un pelotudo que en internet te dice todo tipo de mierda, ¿cachai? Sí, ¿Para qué? ¿Para qué hacerte claro. ese daño? Sí, y que finalmente pase de que muchos de los juegos que son justamente multiplayer, si no los juegas con amigos, derechamente te ahorren comprarlo. No, o sea, yo te digo, yo en mi propia experiencia jugando en Team Fortress 2 de repente es completamente imposible usar chat de voz que viene dentro del juego porque ¿para qué? ¿Para qué escuchar las voces de un pelotudo que, no sé, pues, dame un ejemplo legal? En las comunidades acá te topáis con algún pelotudo que ande con el nombre de General Pinochet, ¿cachai? Y con un logo de nazi. ¿Cachai? Sabiendo que efectivamente eso es un elemento de hostigamiento. Claro. Y obviamente no hay moderación ahí. No. Ya están moderando. A lo sumo te quiquean, pero no hacen nada más. Sí, ¿cachai? Entonces, y prepárate si tú habláis con, no sé, pues tú tenés, no sé, pues si eres mujer de no, si estáis en algún tipo de minoría, ¿cachai? O te identificáis con algún tipo de minoría, inmediatamente eres blanco de todo tipo de hostigamiento. Entonces, Sí. ¿qué incentivo tenéis de participar de un ambiente así? Oye, sí, Ninguno. en todas partes, aquí sobre todo en Latinoamérica, reclamamos por los países vecinos. Imagínate si es como por parte de otro segmento. Xenofobia y racismo gratuito en Latinoamérica, lleve casera, llévelo. Claro. Así que eso. Bueno, el estudio, como dije, el estudio es público. Si uno como investigador tiene el interés de participar de eso, puede hacerlo, puede solicitar la información. En este momento el estudio está solamente en inglés. No sé si Sí, existe y algún tipo de... está bajo revisión para ser publicado. Exacto. Así que... Sí, pueden buscarlo. Y aparte, este está hecho por la Fundación Take This. Así Así que que eso ahí lo pueden sería. buscar. Sí, Pero, ahí lo vamos a yo se estar lo voy a mandar a publicando. la. Sí, se lo voy a mandar al archivo ahí, porque yo sé que a ella le va a interesar a ella le Sí. encantará este tipo de investigaciones. Ya, y para terminar, porque ya dije, vamos a hacer la corta y que aquí quiso uno para las 9 y hay que ir a tomar otro. ¿Cachai? Para terminar, porque literalmente por internet me mandaron esta noticia y yo digo. Porque realmente en Famitsu salió una entrevista de Yuki Sugino, jefe de Sega, ¿cachai? Donde él decía que la posibilidad de una Saturn Mini va a ser difícil. Al igual que una Dreamcast Mini. Ahora tú vas a decir, ¿pero por qué si tuvimos una PlayStation Mini? O sea, porque básicamente el argumento que él da es porque la Saturn tiene una performance muy alta. Así que hacer una versión mini de eso es muy alta. La dificultad de hacer algo así es muy alta. Ahora, mira, hermano, no quiero alimentar todos esos comentarios que decían, oye, pero por ese precio te compré una Raspberry Pi, ¿cachai? Y La como, típica, sí. no. No, 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 no. Pero, sí, es cierto que, por ejemplo, hay problemas de emulación. Sin ir más lejos, todos los juegos que están emulados a través de Nintendo Switch se emulan horrible. Y la única forma de genuinamente de obtener una buena performance y una buena experiencia es a través de software o de hardware que pueda emular precisamente la experiencia de los juegos. Claro. Y para el usuario promedio, probablemente con que la cuestión funcione y tenga buen sonido, basta y sobra.
Sí. Ahora, de ahí a que, por ejemplo, la emulación no pueda pescar cosas como, por ejemplo, una Saturn, no sé. Yo sé que existe emulación de Saturn y es bastante buena. Usualmente estas consolas mini no son realmente emulación de hardware, sino que simplemente emulación por software. Sí. Sí, yo creo que es como una... ¿Se puede decir una excusa barata? Para indicar de que ya no es tan rentable hacer un modelo mini con generaciones futuras, así que tienen que tener una inversión mayor a lo que era el hardware antiguo. Uh-huh. Que incluso esa era justamente la razón por la cual se podía justificar de que valía la pena, más la pena una Raspberry que comprarse la consola. Pero sí, finalmente va más por ahí la discusión de que si desean tener modelos mini mayores, involucra trabajar con hardware más elaborado. Más elaborado y por lo mismo más cara. Está ahí. Ahora, ¿de que hay mercado para comprar una Saturn Mini? Probablemente sí. Incluso aún más ahora, porque a diferencia de la Sega Genesis Mini o la SNES Mini, ¿cachai? La Saturn tiene cierto grado de una biblioteca bastante oculta que realmente se beneficiaría de un relanzamiento. Ahora, ¿qué tan bueno es eso a nivel económico, a nivel de marketing? Difícil. Mm. Yo me resistí a comprarme una Sega Mini porque en realidad fue como, ¿para qué? Pero una Saturn Mini o una Dreamcast Mini, ahí sí que yo no sí, la pienso tanto. La Dreamcast sería más demandante, yo creo. Sobre todo considerando de que conseguirse una Dreamcast, conseguirse los juegos de Dreamcast actualmente es caro. Sí. Oh, pero hoy en día existe la posibilidad, por ejemplo, de modear una Dreamcast y ponerle un disco duro y chao, te quedas feliz. Claro. Pero una Saturn, ¿cachai? Una Saturn, lamentablemente, conseguir el hardware original de la Saturn es complicadísimo, ¿cachai? Así que es cosa de ver. En realidad, igual esto se anunció hace harto rato, porque recordemos que la Genesis Mini 2 salió el 2022. Sí. El año pasado. Y desde entonces se viene rumoreando la posibilidad de una Dreamcast Mini. Mira, Nintendo sigue rumoreando de que iba a salir la 64 y que hizo al final, la lanzó online. Sí, porque al final, y bueno, ya vimos cómo terminó eso. Sí. Ya, oye, creo que con eso terminamos las noticias de esta semana. A menos ya que haya salido algo fuera de plazo, que no sé... ¿Tú tenías algo? Yo creo que lo dejamos para la otra ya. Si es que sale algo. Ah, se nos olvidó hablar de una. ¿Cuál? Una a nivel local, por hermano. ¿Cuál? ¡Ah! Ya, mira, vamos a tirarla, porque en realidad vamos a tirarla como la invitación a la gente que lea la noticia. Porque se hizo conocido hace, ya, bueno, era un secreto a voces, pero se finalmente el sitio de noticias chileno terreo.com lo hizo como más público. Que Gamer City, ¿cachai?, estaba en la palestra porque después de 3 meses, tanto los trabajadores como la gente que trabajó como influencer y casters, hablaron de que no se les había pagado nada. Nada. Y se les endeudaba bastante todo lo que fue el sueldo prometido para ese evento. Uf. ¿Te das cuenta? Uf. Yeah. Así que, ¿qué pasó ahí? Mira, en el sitio de Tarreo está la noticia, ¿cachai? Pero básicamente esto se da a conocer ya que varias personas empezaron a hablar por redes sociales, ¿cachai? De que, por ejemplo, Gamer City no me ha pagado la que se me debió. ¿Y qué pasó, cachai? Entonces, y sin ir más lejos también ahora, lo hizo claro el Pokerus también habló, ¿cachai? Que también se demoraron 3 meses en pagarle, ni siquiera les pagaron toda la plata, le quedaron debiendo plata, ¿cachai? Entonces... Sí, no, qué terrible la situación. Yo ahí me acuerdo de que el Sven no había comentado, se venían cositas con Gamer City. Son parte de las cosas, yo creo, que de las que estaba hablando. Así que, bueno, era, como dije, era un secreto voz. La gente que sabía un poquito por medio de por medio sabía, ¿cachai? Entonces,
Mira, me alegra de que salga a la luz, sí, es verdad. Sí. No, no porque llamar a Funa, sino porque derechamente son aprovechamientos de que ocurren y manchan definitivamente lo que pasa dentro de la industria de eventos de o convenciones. ¿Hasta ahí? Lo cual no es la primera vez que ocurre. Lamentablemente tampoco será la última vez que ocurra. Pero claro, mancha de lo que nosotros habíamos rescatado positivamente dentro de lo que fue el evento. Así que eso. Ya, pues. Esa, de todas formas, sigue siendo como noticia en proceso, así que ahí pueden entrarse por redes sociales, más info. Sí, vayan por el Kawin, vayan por el Kawin. Ya. Vamos cerrando entonces esta edición de la Cuatrifuerza. Muchas al fin, querido Tomaronse. Sí, muchas gracias a todos los que nos vieron a través de Twitch. Recuerden que la Cuatrifuerza sale los días miércoles a contar de las 7 de la tarde. Y el capítulo después que ha subido en nuestro canal de YouTube, para que lo puedan ver si es que no han visto las ediciones anteriores. Muy posiblemente dentro de los siguientes meses ya estemos también subiendo esto en formato podcast. Así que ahí se van a venir novedades al respecto. Recuerden que pueden visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Pagua.cl o Pagua.cl, dependiendo de la red. Oye, ¿qué se está sumando allá atrás? ¿Sí? Veo algo que lo suman ahí. Ah, algo que es no se debería ver. ¡Manito! ¡Oh, sí, manito de nuevo! Te veo con guante. Sí. Andamos fino. Andamos fino. Pura elegancia. Nos pueden visitar en nuestro sitio y nos pueden encontrar en redes sociales como Pagua.cl o Pagua.cl, dependiendo de la red social, en Facebook, en Instagram, en Threads también, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Métalo a tus redes. Tienes que decir, chicos, yo voy a hablar para el Telegram igual. Está aquí igual con nosotros. En nuestro corazón. Sí, ya. Yo por mi parte, @metarupx en todos lados. Y Tenecan, @Tenecan con 2N en todos lados. Así es. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semanita para ver qué cosas han ocurrido dentro de este mundo de videojuegos. Soy Snow. Me despedimos. Hasta la próxima semana. Chau, chau. Chao, chao. Adiós.